Bienvenidos al programa de la Administración Municipal San Vicente Somos Todos. Los invitamos a ver los titulares. Administración Municipal y gestoras sociales compartieron con nuestros adultos mayores en su día. Escuela de violines, banda municipal, cuerdas folclóricas e iniciación musical hacen parte del gran proyecto cultural chucureño. Preparativos, socialización y candidatas hacen parte de la organización del segundo Festival Departamental del Cacao. Compartir tiempo con nuestros adultos mayores es acercarnos un poco a nuestra historia y comprender una etapa de plenitud en la vida en donde festejar se convierte en un gran acontecimiento. Desde la Administración Municipal y liderado por las gestoras sociales, los adultos mayores de la plataforma Centro Vida Nuevo Amanecer celebraron su día. Hoy fue un día muy especial para nosotros, en verdad fue una sorpresa y se me enteré que fue parte de la Administración Municipal y primero que todo darle gracias a Dios. Segundo, a nuestro señor alcalde, el doctor Omar Acevedo, y decirle que nos sentimos muy felices y felicitar a todo el personal que hace parte de esa administración del doctor Omar. Y muy especial, un abrazo, un saludo muy fraternal a las gestoras sociales, hermosas damas que estuvieron acá hoy toda la mañana con nosotros. En verdad que decirles que las queremos mucho, que las llevamos en el corazón. Que qué lindo detalle, que en verdad hoy no somos adultos, hoy no somos abuelos, hoy nos volvimos a sentir niños. Jornada de embellecimiento, refrigerio, música y mucho cariño recibieron los participantes de esta actividad. Pues estuvimos muy contentos, muy felices. Nos brindan mucho cariño. El día de hoy, 9 de agosto, estuvimos aquí en Centro Vida, acompañados con el adulto mayor. Estuvimos aquí reunidas las gestoras sociales de parte de la Administración Municipal, integrándonos con el adulto mayor aquí en Centro Vida. Para todos ustedes, muchas gracias por recibirnos. Muy amables. Dentro de las riquezas culturales de nuestra tierra, la vocación musical es una de ellas. Por eso, desde la Administración Municipal se acompañan estos importantes proyectos. La formación artística ha sido una prioridad dentro de los proyectos culturales de la Administración Municipal. Su aporte ha contribuido a representar dentro y fuera de nuestro municipio el talento chucureño. Bueno, en este momento estamos en la Escuela del Cerro. Estamos con el proyecto de iniciación musical con los niños de todos los grupos de la Escuela del Cerro. Nos enfocamos en la gramática musical, en el proyecto de iniciación, donde se trabaja la lectura de los símbolos musicales. En el proceso iniciamos primero conociendo en qué nos basamos para la lectura musical. Así como en los cuadernos los niños usan los renglones para leer palabras, en música hay un sistema que se llama pentagrama. El pentagrama es donde se escriben las notas musicales. Ellos inician aprendiendo en qué parte se ubican las notas en él. Después nos vamos al proceso de las notas musicales, las figuras, perdón. Ellos ahí aprenden qué es una negra, qué es una blanca, qué es una corchea y aprendemos a ubicarlas en el pentagrama. Por ejemplo, ellos saben que en tercera línea es la nota si y que la negra dura un pulso. Seguidamente lo ponemos en práctica en la flauta dulce, aprendiendo en la posición que debemos hacerlo. Entonces ellos inician el proceso con un instrumento de viento sencillo, que en este caso es la flauta dulce, para después ir, por ejemplo, a una flauta traversa, que es algo más complejo. Me gustan las clases de las canciones porque son muy bonitas. La clase de música me gusta porque uno tiene que tocar la flauta
y también porque uno aprende cosas. Le voy a tocar la canción con mi martillo. Acá al colegio en el cerro viene una profesora de música que se llama Carolina y viene a enseñarnos a tocar música. Sí, son muy bonitas porque traen canciones que expresan ideas y todo. Mi nombre es Juan Pablo Reymán Cifres y les voy a tocar la canción Pesca Pescador. Aquí en la escuela nos enseñan a tocar la flauta y a aprender canciones. A nosotros las canciones que nos han enseñado es Pastel Caliente, Con Mi Martillo y Pesca Pescador. Vamos a hacer unos ejercicios rítmicos. ¿Qué nota tenemos en estos ejercicios rítmicos? Y ahí nos explica cómo manejar los dedos en la flauta. Y si nos equivocamos, la profesora nos corrige. Bueno, la música es muy importante para los niños, para que se integren más, para que tengan más interés en las cosas, que relacionen todo lo cultural. Yo invito a todos los papás, a las mamás también, para que dediquen este tiempo, para que dejen a sus hijos también, porque muchas veces no dejamos a nuestros hijos participar en eso, y es muy importante, porque ayuda a desarrollar mucho, no los dejan en las, no dejarlos en las calles, ¿sí? Y que aprovechen ese espacio de música, que es muy bueno. El proyecto de iniciación musical, pues es un proyecto que se creó a partir de las escuelas de formación musical. Es a nivel municipal, o sea, cualquier niño puede pertenecer allí, solo tienen que ir a inscribirse en el cuarto piso, en la oficina de cultura. Y los horarios que estamos manejando para los que apenas van a iniciar es el viernes a las 2 de la tarde para que se acerquen y todos participen de este proyecto, donde van a alimentar conocimientos musicales a partir de sus fundamentos, las bases fundamentales. Dos, y... San Vicente de Chucurí, a través de los años, se ha destacado por su desarrollo cultural. La música ha sido un gran componente de este proceso y la banda municipal Yariguíes es una fiel muestra del trabajo que se adelanta en la Escuela de Formación Cultural Juan Ibarra. Mi nombre es Oscar Leonardo Vanegas Ramírez, soy el director de la banda municipal Yariguíes desde octubre del 2014. San Vicente es un pueblo con más de 40 años de historia musical en diferentes aspectos, ya sea de música andina colombiana, música campesina, música de vientos o música de gaitas. Me planteé como la idea de poder establecer en mi formación profesional, ya que yo no era director de banda, iniciar mi carrera como director con la banda de mi pueblo, que me pareció súper interesante. Pretendo más o menos transmitir todo lo que conozco y lo que he aprendido a nivel instrumental. De nuevo, 1, 2, 3. Lo que más me gusta de la banda es que aquí puedo venir, tocar un instrumento y aprender sobre las notas musicales. Y tengo un profesor que es muy buena gente y me ayuda mucho, que eso también vale mucho la pena. Que aquí tengo mis amigos, aquí estoy disfrutando, pasándola bien, tocando y aprendiendo más. Bueno, lo que más me gusta de pertenecer a este proyecto es que puedo conocer a muchas personas con las que me puedo, cotidianizar más, leer nota, tocar un instrumento, sobre todo resaltar la cultura de mi pueblo, porque eso me gusta mucho. Tocar un instrumento es una herramienta para nuestras vidas y también que conozco muchas personas que pues hacen ya parte de mi vida y que pues me influyen mucho en mi corazón. La búsqueda de lo que es el conocimiento musical, la exigencia musical,
y la competencia musical desde que yo llegué, pues pienso que se ha tomado de otra forma, porque yo lo que quiero es que los muchachos disfruten sobre todo esto. Sin embargo, hay ciertas pautas, ¿cierto?, que tienen que ver con el orden, con el trabajo, cómo trabajar en equipo. Pero siento que lo que me he planteado básicamente y realmente es hacer personas que les guste hacer música. Soy la mamá de Juan Diego Castro Sánchez. Es un gusto para mí que mi hijo esté en la banda. Tiene tiempo ya estar participando en ella, igual que mi hijo Brian Steven Castro Sánchez. Han desarrollado, han adquirido, y es un gusto para uno de papá ver cómo su hijo va desarrollando, va adquiriendo esa habilidad. Aparte de eso, ya es un gusto, ya es algo que está en ellos. Inclusive al estar en la casa todo el tiempo, uno siente que a todo le sacan como ritmo. Entonces es algo ver que están desarrollando algo que les gusta. La música es como un aditivo a toda su formación, a la formación que tienen como formación a nivel académica, formación a nivel personal. La música hace parte de su formación artística, que realmente la realizan en su tiempo libre, en las tardes. Y lo que pretendemos nosotros ahora es que las personas del municipio se identifiquen realmente con la cultura de su pueblo, que apoyen mucho más la cultura de su pueblo, que se den cuenta de la importancia de la formación artística de los niños. Para pertenecer a las escuelas de formación artística Juan Ibarra, que encierra lo que es la formación en teatro, artes plásticas, danzas, música folclórica, banda sinfónica, tamboras, lo único que tienen que hacer es acercarse a la alcaldía municipal e inscribirse. No tiene ningún costo, simplemente debe diligenciar su ficha de inscripción, asistir a los ensayos y tener muchas ganas para venir. Tener un espíritu de trabajo en grupo, tener el deseo de aprender algo nuevo y sobre todo pensar en que esto le va a servir para su formación como persona. 2, 1, 2, 3, 4. Revivir melodías y letras que han acompañado a muchas generaciones ha sido la tarea de niños, jóvenes y adultos que se reúnen para aprender a dominar un grupo de bellos instrumentos. Instruirse artísticamente es el complemento para una educación de calidad. La concentración y sensibilidad ante su entorno edifica grandes personalidades. El Grupo de Cuerdas es un proyecto de la Escuela Juan Ibarra. Al igual que los otros proyectos, está compuesta por niños desde los 6 años hasta jóvenes de los 17, 18 años, y también tengo un grupo de adultos hasta los 57, 63 años de edad. El proyecto tiene un nombre específico, se llama Interandino. Está compuesto de tres fases: Interandino Junior, que son los niños que tenemos aquí pequeñitos. Tenemos el interandino, el nivel 2, que está compuesto por ya jóvenes niños, jóvenes desde los 12 hasta los 16 años. Y ya tengo como el grupo de muestra, que ya es el grupo que sale de todo el proceso musical, ¿sí? Entonces, cuando un niño empieza en esta etapa, lo vamos pasando a través de esos niveles. Y bueno, en la medida que vayamos avanzando, pues vamos participando en los festivales, en las presentaciones, participando de la vida artística y cultural del municipio, a través de los programas de la alcaldía. Cultura al Barrio, Sábado Chucureño, eventos sociales y cívicos en los cuales pues estamos dispuestos a participar. Pues a mí me encanta por lo que es cultural, y uno también aprende de algunas canciones antiguas, porque ahorita ya casi no se conocen. Entonces, una de las que estamos practicando es el gallo tuerto y tamalenque. Me metí a esta clase porque aquí puedo aprender muchas cosas. Acá están mis amigas y acá están también tocando a mi mamá guitarra. Guitarra,
por lo que es como, por lo que aquí se encuentra como más la música, en la música se encuentra mucho la guitarra. Y me parece muy bonito tocar con la guitarra. Me gusta. Me gusta el profesor porque nos tiene paciencia, es confiable, es muy compaciente, siempre nos ayuda. El trabajo con los niños es muy gratificante porque ellos son como los más interesados y son como los que van a heredar esa tradición musical. Pues la importancia que yo veo en que mi hija tome estas clases de música de cuerda es que invierta su tiempo libre en algo productivo y que además es un proyecto muy bonito porque los enseña a ser disciplinados y además que es un arte que van a aprender para toda la vida. Ha adquirido una disciplina en organizar su tiempo libre, extra clase, y además que ha aprendido mucho del arte, sobre los instrumentos, canciones, igual el tocado de su instrumento. Realmente la invitación es para todos los papás que a veces son un poco escépticos respecto a las ventajas y a los beneficios que tiene este proyecto musical. Básicamente, no solo en el de guitarra, sino que en todos los proyectos se le está dando la oportunidad a los niños de ocupar su tiempo libre, se le está dando la oportunidad de que conozcan otros amigos, otros compañeros, otro ambiente, ¿sí? Que desarrollen una habilidad que de pronto no saben que tienen. A veces está ahí dormida la habilidad, pero no la han descubierto todavía. Entonces, la invitación es para ellos, para que los traigan, para que saquen tiempo y pues se lo dediquen un poco más a su familia, a sus hijos, ya que esta es una herramienta, es una oportunidad para escapar de cosas no tan buenas que la sociedad nos ofrece hoy, ¿sí? Ya estamos como cansados de tanta violencia, estamos cansados de tantas cosas, y en esta época donde le apostamos a la paz, pues estos proyectos musicales son como la punta de lanza para sacar nuestra juventud y nuestra niñez adelante. ¿Cuál es el momento más apropiado para cada tarea? El teatro es un arte por medio del cual el ser humano puede hacer una exploración interna para exteriorizar facetas que comúnmente no se muestran. He mandado a llamar porque... Lo que más me gusta de las clases de teatro es que nos enseñan a controlarnos a nosotros mismos en primera medida para poder llevar a cabo todos los ejercicios que hacemos como movimiento corporal y movimientos extravagantes tanto del cuerpo como de la voz. Lo que más me gusta es que compartimos tiempo. Compartimos tiempo que tal vez en nuestras casas lo dejamos ahí por tal vez salir con nuestros amigos, hacer cosas que no valen la pena. En cambio, venir a asistir a un grupo municipal en el cual nos van a dar bastante impulso en nuestra vida y nos va a servir no tan solo ahorita, nos va a servir en nuestra vida cotidiana. A mí me gusta el teatro porque hace parte de mi vida cotidiana. Estar con mis compañeros es como estar con mi familia. Yo me estoy quedando aquí, estoy viniendo a teatro, es por eso. Porque yo quiero seguir mi sueño, yo quiero ser un actor, entonces el teatro me da como un avance a mi futuro. La Escuela Municipal de Teatro, el proyecto de teatro municipal, basa su trabajo, su objetivo es el acompañamiento a los niños y jóvenes del municipio para que desarrollen sus cualidades en la actuación. Se les brindan herramientas y técnicas de actuación que les permitan ampliar todo el conocimiento del arte dramático, que bien les sirve para la expresión corporal, para la expresión verbal y para desarrollar su personalidad, que incluso podría ayudarles a resolver su proyecto de vida en el futuro. Que el teatro es de verdad uno de los aspectos lúdico-pedagógicos más interesantes. ¿Por qué? Porque es que está despertando en los muchachos las capacidades de volver a recrear esos valores que se están perdiendo. Ellos tienen esa posibilidad a través del teatro, a través del drama, de la puesta en escena, de muchas situaciones, le está brindando eso. Y en cuanto a mi hija en especial, pues qué le digo, la tolerancia, la responsabilidad, el compañerismo, la aceptación del otro, el manejo de todas las dificultades que se le pueden presentar a un joven, eso le ha ayudado a que ella adquiera más habilidades y el rendimiento académico también ha sido excelente, porque es que es como una contraprestación.
Yo hago una invitación a todos los padres de familia que estén interesados en que sus hijos estén en un proyecto artístico y a los chicos que estén interesados a que se vinculen a la Escuela Municipal de Teatro. Los horarios son para niños los martes de 2 a 4 de la tarde y para adolescentes los lunes y martes de 6 a 8 de la noche, todo en el Centro Cultural Municipal o en el Teatro Municipal, como también se conoce. Entonces los esperamos, las puertas están abiertas de este proyecto que hace parte del Programa Cultural de la Oficina de Cultura, que es apoyado por la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario de la Administración Pública Municipal. Recuerdo cuando mi mamá tostaba las semillitas de cacao y quedaba la casa con ese aroma a chocolate, delicioso, agradable, nuestro producto bandera, cacao. Cuando se habla de cacao, yo recuerdo de mi infancia, cuando se maduraba una cosecha y ojalá que les lloviera. De ahí, ahora que estoy adulto, recuerdo la importancia que es sembrar cacao. Porque es el renglón que tenemos nosotros los chucureños para el bienestar de nuestras familias. Quiero mi tierrita, por eso es que quiero invitar a todos los colombianos para que vengan al Festival del Cacao los días 13, 14 y 15 de agosto a la capital cacaotera de Colombia, San Vicente de Chucurí. Cordialmente invitados, no se me quede ninguno en la casa. Quiero invitarlos este próximo 13 al 15 de agosto a que visiten a San Vicente de Chucurí. Tenemos muchas actividades de tipo cultural, artístico, deportivo, en el marco del segundo Festival Departamental del Cacao. Cordialmente invitados. Este es un preámbulo de todo lo que se adelanta desde la Administración Municipal para festejar el segundo Festival Departamental del Cacao y primer Festival de Música Colombiana. El pasado 7 de agosto, el equipo de Desarrollo Social se movilizó por las calles de nuestro municipio promoviendo este importante evento. La invitación está abierta para que nos vinculemos. Hay diferentes actividades de este sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de agosto. Entonces, todos cordialmente invitados. Lo que estamos viendo hoy acá con nuestro grupo de cuerdas es solo un preámbulo de ese primer Festival de Música Colombiana que también vamos a tener en el marco de este festival. Muy bien, eso es. Apenas un preámbulo de nuestras fiestas del cacao. ¿Cierto que sí? El cacao para nosotros es uno de los cultivos emblemáticos más importantes que tenemos, más ancestrales, es el cultivo que más se armoniza con la familia y que detrás de ese cultivo hay toda una cultura y eso lo queremos rescatar, esa hace parte de nuestro origen. Bueno, queremos compartirle a los chucureños que hoy estuvimos en Bucaramanga, en la gobernación, donde hicimos una rueda de prensa, pudimos compartir con los periodistas de Bucaramanga, de Santander, estuvo presente el secretario de Desarrollo Social, funcionarios de la gobernación, en torno al segundo Festival Departamental del Cacao que se celebrará este próximo 13 al 15 de agosto. Esta fue una invitación a todos los periodistas, a todos los medios de comunicación, a la gobernación, a las diferentes instituciones, a todos los santanderianos, para que nos visiten este fin de semana y puedan disfrutar de este gran festival. Significa una apuesta desde la perspectiva económica y desde la perspectiva turística y desde la perspectiva cultural. Santander se siente orgullosa de su cacao, somos el primer productor en Colombia.
y en particular San Vicente. Este renglón de la economía del cacao en San Vicente moldea toda la actividad económica, cultural, educativa, social de San Vicente y Chucurí. De manera que cuando hacemos una fiesta de estas es cuando, como cuando uno dice, me siento orgulloso de mi cacao, quiero que todo el mundo lo sepa y voy a mostrar lo mejor que tengo. Eso se va a hacer en este festival. Y el departamento se siente absolutamente orgulloso de su cacao y siente además que tiene la obligación, desde la perspectiva del desarrollo y de acuerdo a los lineamientos de nuestro gobernador, siente la obligación, no solamente moral, sino institucional, de acompañar el desarrollo del cacao en Santander. Entonces la apuesta al cacao tiene un gran significado para Santander. Imagínense lo que significa entonces esta fiesta para San Vicente. Esto es una maravilla. Invitamos a los santandereanos que nos acompañen en este fin de semana en San Vicente Chucurí. San Vicente tiene que convertirse dentro de muy poco en el destino preferido de los santandereanos y de los colombianos. No me queda más que hacerles esa cordial invitación. Muchísimas gracias. La belleza chucureña es un don aparte que poseen las mujeres de esta tierra en su físico y en su carácter. Estas son las 7 candidatas de los sectores de nuestro municipio. Nuestras candidatas han tenido una agenda apretada. Entrevistas, sesiones fotográficas y promoción han copado su tiempo. Buenos días para todos, queridos oyentes de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Agradecer como siempre estos espacios que nos abren para estar en contacto directo con las comunidades. Algo muy importante, doctora Andrea, y es que estos festivales que son de gran interés para San Vicente de Chucurí unen las comunidades, porque sabemos de que hay reinas que están representando no solamente a una junta de acción comunal, a una vereda, sino que están representando a más de 10, 12 juntas de acción comunales. A mí me motivó mi mamá, primero que todo, porque a ella le gusta apoyar la cultura y pues básicamente, pues qué orgullo más grande representar nuestra región y pues que nuestro pueblo es la capital cacotera de Colombia. Entonces es un orgullo muy grande. En mi comunidad, la presencia del concejal Manuel Cala y el apoyo de mis padres y también el apoyo de algunas personas me motivaron a ser candidata. Porque valoro mucho la cultura que se vive en San Vicente de Chucurí y en mi región. Entonces soy nacida acá y eso me motivó a ser candidata. Quiero demostrarle a las personas que nosotras, las mujeres chucureñas, tenemos mucha belleza, mucho conocimiento y eso me enorgullece mucho. Entonces, ¿para qué más motivación? Primero me motivó mi familia, enseguida pues mi vereda, ella fue la que como me dio el ánimo y el apoyo que estoy recibiendo de ellos, son los que me llevó a estar acá en este concurso, a representar a mi vereda, que fue la que me vio crecer, la, en donde yo di mis primeros pasos, en donde me vieron de niña a la mujer que soy hoy en día y a la cual le agradezco mucho. Ellos fueron los que más me motivaron a estar acá y por eso estoy acá, porque los quiero y son mi orgullo y quiero ser un orgullo para ellos igualmente. Pues me motivó mi familia, que llegó, me apoyó y me dijo que si quería participar y también tener un alto conocimiento sobre la cultura chucureña y fuera eso por, sobre el cacao. Lo que me motivó a participar en este certamen es para representar a, principalmente a San Vicente de Chucurí, la capital cacaotera, porque me siento orgullosa de ser chucureña, porque yo nací aquí, criada acá, soy hija de esta tierra, y también para representar a mis veredas, a las 4 veredas que tengo, que me están apoyando. Primero que todo me motivó mi familia, mis amigos, mis vecinos, las veredas a las cuales voy a representar.
También me motivó representar este municipio y a su cultura cacaotera. Me motivó pues varias cosas, empezando que soy campesina chucureña, que vivo totalmente en el campo, que toda mi vida he vivido en el campo y que lo que más me gusta, me llama la atención y me apasiona en la vida es la tradición y la cultura que tenemos en el campo. Entonces, pues eso fue una de las cosas que me motivó. Hemos llegado al final de otra emisión del programa de la Administración Municipal San Vicente Somos Todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Alcaldía San Vicente de Chucurí. Hasta pronto.